¿Qué tal, amigo? Muy, pero muy buenas noches. Estamos aquí en el Club Atlético Sarmiento, Estadio Ciudad de la Banda, en la última noche ya de lo que es la 31ª edición del Festival Nacional de la Salamanca, que se viene desarrollando desde el 2 de febrero y hoy 5, domingo 5, estamos terminando. Esto es Charla Bandeñas, especial Salamanca. Y estamos aquí con el doctor Julio César Escabuso, que es el secretario de Salud, porque con él vamos a hablar sobre el operativo que se ha montado y cómo se ha trabajado en estas cuatro noches. Doctor, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la entrevista. ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos aquí en la carpita. Esto estamos nosotros ubicados en uno de los ingresos al festival. Doctor, cuéntenos cómo ha sido el operativo de salud y, bueno, cómo han sido los resultados hasta hoy. Bien, nosotros hemos programado el operativo de salud casi una semana antes en terreno. Apenas habilitaron la posibilidad de venir al club, nosotros hemos empezado a diseñar y a trazar junto con el comité organizador de Salamanca, por pedido de instrucción del señor intendente, Roger Nediani, donde quería una puesta, digamos, en escena por cualquier evento del sistema de salud. Tan es así que hemos coordinado entre nuestro personal, entre las fuerzas del SEACE 107, que es, digamos, el servicio de emergencia por excelencia, y la Cruz Roja. Entre todos hemos coordinado y hemos hecho un cronograma de acción y de actividades, conjuntamente con la parte de alerta banda que se dedica a este tipo de situaciones. Nosotros hemos montado nuestro hospital de tránsito, que está debajo de la tribuna. Al lado hemos colocado el hospital de tránsito de campaña, como dicen ellos, de la Cruz Roja, y asimismo tenemos tres puestos como este distribuidos, cuatro puestos, uno que hace de depósito de tránsito y dos puestos más. Cada ambulancia, el 107, que son el número de tres, la tenemos también en lugares estratégicos, tanto de recepción de casos como de evacuación hacia afuera. Todo eso se coordina con el SIS Banda, el hospital de referencia para la alta complejidad. Todo lo que necesitamos internar se deriva directamente al SIS Banda, que por proximidad, digamos, es el indicado. Y en estas cuatro noches, o en estas tres noches y media, digamos, han tenido algunos casos de urgencia, casos que son normales para estas clases de eventos. Sí, hemos tenido un buen número. Lo que pasa es que, dado el éxito del Festival de la Salamanca, la concurrencia que ustedes la ven y ustedes lo transmiten, hemos tenido recién, estamos haciendo la estadística, promedio 120 intervenciones por noche, más la de hoy. Hemos tenido cuatro casos destacables, uno por imprudencia de una adolescente joven o una joven que intentó ingresar al predio saltando una tapia alta, y cuando la policía o alguien de seguridad le llama la atención, vuelve a saltar hacia afuera y, bueno, tuvo una luxación o fractura leve de tobillo, la cual fue asistida de todos modos por nosotros. Le hicimos los primeros auxilios, fue trasladada a la ambulancia 107 e internada en el hospital SIS Banda. Después hemos tenido un traumatismo cerrado de abdomen, que se llama, es un golpe en la panza de una nena de 10 años, que también fue atendida por nosotros. En la noche teníamos la presencia del pediatra y de un cardiólogo, todos médicos de nuestro staff, de nuestros CAM. Esta noche tenemos también dos médicos, más allá de la presencia mía de los coordinadores, está el doctor López Romero, en el hospital central. Entonces, más allá de los casos destacables y de las demás intervenciones, que deben ser seguramente cuestiones que tienen que ver con la ingesta de alimentos, ingesta de bebidas alcohólicas. Sí. Son muchos casos gastrointestinales. Hemos tenido algunas descompensaciones metabólicas, que se llaman, que son suba de presión, baja de presión, suba de azúcar, baja de azúcar, que tienen una reposición local. Nosotros tratamos de hacerle aquí el primer auxilio, para lo cual tenemos el personal formado, y en caso que vemos que la resolución no se puede lograr aquí, lo derivamos al hospital. Por último, han hecho, al margen de este trabajo de seguridad sanitaria, ¿han tenido otro tipo de actividad referida a prevención? Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho un resumen de todas aquellas medidas para evitar la proliferación de enfermedades de este tipo, sobre todo por el calor y por el tema de las salmonelosis tan
famosas que hemos tenido en las provincias de Salta, y bueno, el ejemplo más claro de concentración de gente fue el sur de Brasil. Entonces nosotros mucho no he escrito, yo te lo voy a alcanzar. Mirta, te voy a alcanzar, después lo editas. Chicos, necesito, si tenemos uno de los escritos que teníamos recién. Ahí está. Los escritos, no quedó ninguno acá. Estamos conversando con el doctor Julio César Escabuso, secretario de Salud, que nos estaba explicando toda la actividad que se está desarrollando. Hoy es la última noche del Festival de la Salamanca aquí en el Estadio Ciudad de la Banda del Club Sarmiento. Bueno, doctor. Así como decíamos, tu pregunta ha sido muy atinada. Hemos trabajado con los puesteros, con cada uno de ellos, con nuestro personal, nuestro agente sanitario, donde hemos impreso un instructivo de cómo debe manipularse el alimento, no mezclar los alimentos de diferentes especies, o sea, la carne, el pollo, el pescado, la higiene de la zona, cómo debe estar, y lo hemos entregado a cada puestero, el cual ha sido recibido con, a su vez hemos recibido las inquietudes de ellos para ir mejorando año a año. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. Ahí estábamos conversando, estamos aquí en el Club Sarmiento, en la última noche del Festival Nacional de la Salamanca, 31ª edición. Como es de costumbre, vamos a saludar a toda la gente que hace posible que hoy estemos transmitiendo y ha hecho posible que estemos trabajando, como es Autoservicio Sawi, que está ubicado en sus dos direcciones de Avenida San Martín y Dorrego, y también en el barrio Central Argentino, en la calle Romualdo Gauna. También a Super España, de calle España y Casafús, como así también Autoservicios Mashi, distribuidora Mashi, distribuidora mayorista y distribuidora minorista Mashi, que está en calle Alem, de aquí de la ciudad de La Banda. También a la empresa Norplas, que son los que fabrican piletas aquí en la ciudad de La Banda. Y asimismo, también le vamos a dar gracias al SUEM Banda, Sindicato de Unión Obreros y Empleados Municipales, que está ubicado en calle Avellaneda 664 de la ciudad de La Banda. A todos ellos, muchísimas gracias por confiar en Charla Bandeñas, especial Salamanca. Hoy, la última noche, Los Palmeras, Dúo Coplanacu, Orellana Luca, la de Elio Valdés, entre otros. Estamos escuchando de fondo el ritmo chamamecero. Anteriormente han estado abriendo ya la apertura de, con otros artistas, entre otras, Victoria Ojeda, que acaba de actuar hace instante, ha estado Valeria Díaz también actuando hace instante, lo que ha sido la apertura. Queda muchísimo todavía, así que vamos al escenario a disfrutar de lo que es el ritmo chamamecero en el Festival Nacional de la Salamanca.